Adorni. ¿Qué tan caliente está Milei con Yuyito que le mandó a Adorni? ¿Qué hace Adorni ahí? ¡Salgan de ahí, maravilla! El reportaje pedorro, las pelotudeces que le preguntó. Y hoy, otra cosa peor, ella hoy anunció que el 3 de noviembre, como cumplen un año de aquella entrevista fatídica en la que pobre la chica esta empezó a perder el novio, Fátima Flores, porque estaba de novia y era feliz y ya te digo que avanzó sobre Javier Milei, para festejar el año de la entrevista este año, el 3 de noviembre, Milei vuelve a darle una entrevista. ¿Se puede ser tan pelotudo? ¡Karina Milei! ¡Te autorizo a que los mates! Porque aparte ahora van a transar en el living, todo, imagínate lo que va a hacer, ¿o no? Los picos. Porque ahora va a ser de lo novio que está en la haciendo Yuyito por medio punto de rating, por 4 seguidores y porque la levantan los portales. Y por la estelaridad. Porque hace mucho tiempo que no se hablaba de ella. Aparte, quien eligió a Yuyito es ponerla a conducir al programa, que le den un ascenso. No, bueno, la mejor decisión. Eso ya estaba, sí, igual. Sí, tal cual. Está viviendo sus últimos 15 minutos de fama. Es patético, es una, vuelvo a decir, es una señora... Si vos decís que esto le pasa a una pendeja, que no maneja la fama... Salió con Menem, loco. O sea, salió con todo el mundo. Estuvo casada con Coppola, conoce a Maradona. O sea, anduvo en las grandes ligas. Sí, sí. ¿Qué le pasó? Se enamoró. Pero está bien, pero entonces no nos enamoremos más porque somos pelotudas las enamoradas. Yo no estoy enamorada de nadie. Termina su programa por lo que dijo. Ojalá porque... lo termine y no vuelva más. Pero pará, y en enero ahí probarían tal vez la convivencia. Ya sin... O sea, que se podría llegar a... que va a ser en las historias de Instagram, sí. Cuando nos muestre la quinta de... No hubo una puta primera dama, salvo Fabiola, que se sacaba fotos con las flores en las mesas ratones. Nada, pobrecita. Marcas tiene gran mano, yo me anoté. No te puedo creer. En justo. El... Al primero de todos. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? Año 2000... ¿Y? O 90, no, sí, 2001. 2000 o 2001, sí. Escúchame, ¿por qué te querías presentar? Porque no tenía nada para hacer y... ¿Pero cuántos años tenías? Era un inconsciente total. No, ¿qué? Tenía 18 años. Ah, mirá vos. Sí, ¿y qué te, cómo y abandoné te... en la segunda instancia, abandoné. No, ah, en el casting. Sí, ¿abandonaste sí. o te sacaron? No, abandoné. ¿Por qué? ¿Qué no, porque me di cuenta que era un delirio. ¿Qué, habías terminado el secundario? Había terminado el secundario, sí, bueno, pasamos muchos años, no recuerdo claro. ahora si había terminado el secundario, lo estaba terminando. Pero, ¿te sí. querías hacer conocido? No sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Delirio que uno tiene de chico? Claro, el programa para que esta vida... A mí me da vergüenza ajena todo esto. No, te lo digo de verdad, me da vergüenza ajena. Si ella fuera una mina normal, bien, que está enamorada, bien, y que quiere estar con el tipo, no tiene necesidad de contarle al mundo lo que hace, ni contestarle a Mirtha Legrand, ni hacer toda la... Abre el programa con un muñequito de madera de él, baila. O sea, ese presidente lo estamos hablando... No estamos hablando que, no sí, sé, sí. Alfa, perdón. Estamos hablando del presidente de los argentinos. Yo no lo invocaría. Hay que hacer un muñeco de Alfa. Con esta incertidumbre.